Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente la provocación por parte de Rusia hacia los Estados Unidos pues no para. En esta ocasión pues volvieron a probar un misil hipersónico al que han llamado el misil Zircon, el arma favorita de Vladimir Putin, con un alcance máximo de 1000 kilómetros, el nuevo cohete equipará a los barcos y submarinos de la flota rusa en el marco de las tensiones con los países occidentales, es decir, con los Estados Unidos. Rusia anunció este lunes que probó su misil crucero hipersónico Zircon, que forma parte del arsenal de armas desarrolladas que no tiene equivalente en el mundo, según Moscú. La fragata Almirante Gorsnov disparó desde el Mar Blanco un misil hipersónico denominado el misil Zircon contra un objetivo terrestre ubicado en la costa del mar de Barents, anunció el ministro ruso de defensa en un comunicado. Según ese comunicado, el misil, que volará a velocidad de Mach 7, es decir, 7 veces la velocidad del sonido, alcanzó con éxito el blanco ubicado a 350 kilómetros de distancia. El primer lanzamiento oficial de un misil Zircon remonta de octubre de 2020, momento en el cual el presidente ruso Vladimir Putin saludó un gran acontecimiento para todo el país. Al menos dos ensayos tuvieron lugar desde entonces, en cada oportunidad desde el buque Almirante Gorsnov. En el marco de las tensiones con los países occidentales, Rusia ha multiplicado en los últimos años los anuncios de nuevas armas, presentando como invencibles por Vladimir Putin. Él dice que sus armas son totalmente invencibles. Se cree que Rusia está desarrollando 4 misiles hipersónicos. El misil Zircon figura entre ellas, con un alcance máximo de unos 1000 kilómetros. Debe equipar los barcos y submarinos de la flota rusa. Y también están desarrollando el Yu-74 Avangard y el KH-47M2 Sirsal y el KH-90, conocido en Occidente como el ASX-190 Koala. La importancia de los misiles hipersónicos es que son aquellos que se trasladan a más de 5 veces la velocidad del sonido, es decir, a más 5, más 6, 7 o demás, sin alcanzar las capacidades externas de los más convencionales misiles balísticos intercontinentales. Pero más allá de números, los misiles hipersónicos se caracterizan por alcanzar un punto medio entre los misiles de crucero y los balísticos, y se cree que podrían definir las guerras en el futuro. Definitivamente, lo que está haciendo este señor Vladimir Putin es una provocación directa a los Estados Unidos con estos misiles hipersónicos, que alcanzan velocidades hasta de 7 veces la velocidad del sonido. Los dejo nuevamente con el video del lanzamiento del misil que aplaudió Vladimir Putin y que ya están haciendo ensayos en Rusia. ¿Para qué lo va a utilizar? Déjame en los comentarios qué opinas tú de estas provocaciones por parte de Rusia a los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.